¿Cómo está? ¿A qué rango? No sé por qué agarré. Me gusta presentar con él. Hola a todos. Pero inmediatamente que digo el hola a todos, me recuerda a Rangu y es como que digo el aquí Rangu. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos otra vez a Skyrim. Disculpen la tardanza. De hecho, hoy llegué temprano. Tuve algunos problemas el día de hoy por el trabajo y cosas así, con el trabajo, pero entre que estaba comiendo y la verdad me piqué con un anime que se llama Tokyo Revengers. Que no lo había visto y es como que ahorita lo empecé a ver, fue como de que ¿what? Ok, está muy vergas, güey, está muy muy vergas, muy muy vergas. Y entonces fue como de que, ok, termino este capítulo y empiezo stream. Termino este capítulo y empiezo stream. Y ya fue que terminé el capítulo y ya fue que dije, ya tengo que empezar. Ahorita lo sigo viendo. ¿Qué fue lo último que hicimos? Ah, sí, es cierto que somos el vampiro furro que tiene magia. Ah, ¿qué era lo que teníamos que hacer? ¿Cuál fue la última misión que hicimos? Habla con Britnoff. Vamos a hacer esa. Ahora tenemos que ir. ¿Cómo acabas de llegar? No sé de Mapa. Soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa. Mapa está hasta casa de la verga. Ya está Riften, ¿no? No. Ya no neto y yo. Bueno, pero está en varios lados, así que puedo ir al establo de Carrera Blanca e ir directamente a Riften, ¿no? Digo, o sea, para no tener que estar caminando como siempre a todos los pinches lugares y perder todo el pinche strip nada más en caminar. O sea, está bien, o sea, está chido ser furret, pero caminar tampoco está tan, tan vergas. Que de hecho se me pasó, ¿eh? Tenía muchas ganas de empezar un gameplay de Pokémon, pero ahorita fue como de que, como han salido varios juegos interesantes y han salido varias cosas, como que se me olvidó completamente. Ahí lo tengo guardado, eventualmente lo voy a hacer, pero de momento estoy como que, güey, quiero. Puedo A llevarte a ver la con qué capital va. de cualquier. ¿Dónde Sí, quieres llévame. ir? Vuelve a subir y nos vamos. ¡Ya he estado en Riften! ¿Por qué no me deja entrar? ¿Por qué no me dejó entrar? O sea, igual y nada más estuve de paso. Está chido esa nueva visión. Esa nueva visión en la improvisación. Que estoy sacando todo este flow. Me trabé, pero no hay pedo. Porque entro en el terreno. Porque aquí soy el más bueno cuando empiezo con el flow. Bueno, estaba platicando con una amiga hace rato. Porque igual está viendo el de Tokyo Revengers. Que son como que maleantes escolares y cosas así. Pero está chido. Está muy bueno. Y me dio mucha risa el hecho de que estábamos platicando. Y decimos, güey, si esta madre fuera aquí en México, sería Chicuarotes. O sería en la General 1 o algo así. Vamos a copiar. Vamos a avisar. Acompáñenme a stream. ¡Ey! ¿Qué pedo? ¡Qué verga! ¡Oh, fuck! De puta madre empezamos, ¿eh? Espera, antes que nada. Guardar rápido. Me estás jodiendo que son dos. Okay. Que ahorita tengo una espada normal, así que. ¿Qué? ¿Cuál es el grito que tengo? ¿Tengo grito o tengo? Ok, tengo lo de el vampiro. Ok. ¡Kingslayer! ¡Bienvenido! Buenas, bebé. Discord me dijo que viniera a hablarte bonito. Hola, gordo, ¿cómo estás?
Sí, estamos acá en Skyrim. Según yo iba a ir a hacer una misión, pero caí aquí y ya me cayó un pinche dragón. Y pues dile, bueno, de aquí soy. Bien. Güey, pobrecito, hasta me da pena, güey. Amatistas, escamas de dragón, huesos de dragón. Huesos de dragón, oro, flechas de acero, botas de cuero. ¡Dame tu poder! ¿Qué onda? Riften está bajo mi protección. Por los dioses, me he quedado sin palabras. Ok, pues si te quedas sin palabras, ¿qué onda? ¿Qué necesitas? Pues nada, te acabo de ayudar a matar a un dragón, ¿no? Si le faltas al respeto a la ley, me lo estás faltando a mí. Entonces, ¿de verdad ha muerto? Ah, ¿qué le pasó a tu arco? Hace unos días, unos ladrones de Riften entraron aquí y me lo robaron. ¿Puedes imaginártelo? Se llevaron lo único que teníamos de valor. Si tienes el valor para ir a la ratonera y recuperar mi arco, te pagaré lo que pueda. ¿Y si mejor te regalo un arco? Veré qué puedo hacer. Sería estupendo que lo recuperases. Significa mucho para mí. Ok. ¿Cómo sabes que los dragones son de Riften? ¡Estamos en Riften, ¿no? Tras comprar provisiones. Sé que esas sabandijas se lo llevaron de vuelta a la ratonera. Dejaron a su paso un hedor inconfundible. Era una reliquia de la familia. Ni siquiera podría ponerle un precio de lo mucho que significa para mí. Ok, entiendo. La ratonera está en alguna parte debajo de Riften. Ok, vamos a Riften. Porque ya llegamos acá, pero vamos al pueblo, vamos al pueblo. Porque al parecer creo que llegué aquí, pero jamás llegué al pueblo. Espera, y no me puede caer peta porque como yo también soy un gato, o sea, yo también soy un animal, no estaría atentando contra los derechos de los animales. Si eres un animal, no estás atentando contra los derechos de animales. Es ley de la vida. Es... Ay... Y el tuyo. Tuvo un día pensadón, ¿eh? Palabra peta. Palabra de peta. Palabra de peta. Nuestra Alto, gran sal. Depón las armas. Si quieres entrar en Riften, usa la puerta norte. Esta está cerrada. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Pero, güey, ¿dónde estás? ¿Eres invisible? ¿O eres un fantasma? ¡Coquita Rayata! ¡Bienvenido, Maximot! Que use la puerta norte. Eso es todo. Ok. ¿Qué pasa si te pago menos dinero? Pero podrías dejarme pasar por hoy, Onichania. ¡Le pago! Tengo ganas de hacer esa mamada. Onichan, ¿podrías dejarme pasar, por favor? Soy una neko kawaii de Tsune. No, puedes usar la puerta norte o puedes dirigirte a la siguiente ciudad. Eres malo, Nichan. ¡Paca! No sé qué me pasa. Está bien, está bien, está bien. Sí, por mis huevos. ¿Qué onda? Lo siento, me temo que ahora mismo no puedo ayudarte. Estoy de luto. Oh, ¿qué pasó? Me pillas en mal momento. He perdido a alguien muy querido para mí. Oh, ¿a quién perdiste?
por mi hermana, Lilia. Era doncella guerrera al servicio de los capas de la tormenta. Hace poco nos enteramos de que había muerto. Yo... me cuesta hablar de esto. Quizá deberías preguntarles a mis padres. En fin, me alegro de que mi puesto en la fábrica de aguamiel de Espino Negro me mantenga ocupado. Me ayuda a no pensar en ciertas cosas. Entiendo. Ya no hay que preguntarle más, pobrecito. ¿Sí? ¿De qué se trata? Soy... tengo mucho que hacer. ¿Necesitas algo o puedo volver al trabajo? ¡No! Bien, tal vez ahora pueda volver al trabajo. Sí, hay un boticario en la ciudad, pero se encuentra en la pasarela baja, así que si vas a ir por allí, mantente alerta. Creo que no debería estar aquí. Creo que aquí no es el lugar donde tengo que ir. Como estoy acostumbrado, como estoy como que ahorita con el Evil, tengo ganas de romper estas cajas. Pero sé que si hago esto, voy a sacar mis armas. Pero traigo en la mente que con ese golpeo las cosas. De hecho, ahorita traté de guardar el arco. ¡Ah! ¡Me quema! ¿Es porque eres vampiro? ¿Por eso te quema el sol? ¡No! ¡Es que soy otaku! ¿Qué onda? Si quieres entrar en Rifte, cruza la puerta norte. Por lo demás, no tenemos más de qué hablar. Si andas buscando dónde dormir, habla con... De todas maneras, ¿qué pintan los magos del colegio en un lugar como Santa? Está bien, voy a la puerta norte. A menos que... ¡Wow! Nataremos, nataremos por el mar, el mar, el mar. ¡Un conejo! ¡Ahí va tambor! ¡Vele a decir a Bambi que maté a tu mamá! No, no. ¿Qué me pasa hoy? Ando medio oscuro, ¿eh? O sea, y no oscuro porque sea... ¡No! Normalmente me ocupo de pequeños hurtos y peleas entre borrachos. Estaría mucho más caliente y feliz con la panza bien llena de aguamiel. No tenemos nada de qué hablar. Si quieres entrar en Rifte, ve por la puerta norte. ¡Oh, que la chingada! ¡Ok! Ok. Vamos por la puta puerta norte porque al parecer estos güeyes no pueden dar una puerta completa. ¿Esta es la puerta norte? No. O sea, yo ni quiero venir a tu ciudad. O sea, yo vengo acá porque tengo una misión. Hace poco maté un dragón. Bueno, ayudé a matar un dragón aquí cerca. Perdón. Killer Sans, muchas gracias. Muchas gracias por donar. Aquí está. Déjame acomodo. Ahí está. Listo. Esta postura. A ver cuánto duro así porque luego me termino contorsionando en formas raras. ¿Cómo están, chicos? Hoy tuve un día raro, la verdad. Bueno, no raro. ¿Qué onda? Alto ahí. Antes de que te dejemos entrar a Riften, tendrás que pagar el impuesto para visitantes. ¿Para qué es ese impuesto? Para gozar del privilegio de entrar a la ciudad. ¿Acaso importa? ¿En qué sentido se ve como una mierda? Según yo tengo... Estoy con la Xbox. ¿Se ve muy pixeleado? Qué raro, no tengo mal internet. ¡Es hacer mi cámara! Es que mi cámara normalmente no está acostumbrada a esa altura. Normalmente la tengo un poquito más cerca, entonces por eso se ve así. Es parte del encanto. Pero... O sea, estoy grabando directamente el Xbox. O sea, realmente estoy grabando directamente el Xbox. Ahí creo que ya es cuestión del Xbox, no sé. Dame un segundo. Déjame ver si puedo mejorar algo acá. No es el internet. El internet lo tengo acalado y tiene buena precisión.
Es que la resolución máxima que le puedo poner acá es de 720. La resolución máxima que puedo poner acá es 720, porque estoy grabando directamente el Xbox. Es el detalle. Si quieres entrar, tendrás que cooperar. Está bien, sí, alto te voy a pagar. Antes de que te dejemos entrar a Rift. Simón, ¿cuánto te debo, güey? Dime cuánto te debo del peaje, carnal. El privilegio de entrar a la ciudad. ¿Acaso importa? Esto es obvio que eso es una estafa, pero lo pagaré de todos modos. Obviamente eres un ladrón y yo mato dracones. Ok. Hacer negocios contigo. Dame un instante para abrir las puertas. ¿O será Twitch? No, está en 720. Realmente la calidad es 720. O sea, no es 1080 ni es HD. Pero es la calidad con la que me permite grabar la Xbox. Oh, perdón, no lo leí. Lo siento. De haber sabido, no lo hubiera pagado. Trato de ser un buen ciudadano que se convierte en vampiro y mata gente. Güey, ¿qué pedo? ¿Por qué a mí me ignoras? Sí te leí, güey. Es que creo que te leí, pero no te puse acá. David Arenas. ¿Y para cuándo el Minecraft? Mira, ya acabé Catawba. Yo creo que en 2 semanas más acabo el Undertale. Y ya voy a tener más tiempo para meter en el Epic. Es que el problema es que no he tenido tiempo. Sinceramente, me he pasado completamente ocupado. Y el martes, claramente es el día en el que tengo libre para poder grabar cualquier cosa extra. ¿Has venido a Riften a buscar problemas? El que está en el poste trae información. Solo pasaba por aquí. Tengo noticias para ti. Por aquí no hay nada que ver. Lo último que necesitan los Espino Negro es a alguien metiendo las narices donde no debe. Oye, mira esta gatita. Los Espino Negro. ¿Qué es el Espino Negro? Riften en el bolsillo y el gremio de ladrones les vigila. Tenía pensado entrar en el sábado un rato al Epic. Si todo salía bien, el sábado entro un rato. Vigilo las calles para ellos. Si necesitas conocer los trapos sucios, yo te los contaré, pero a un precio. Eres el único sin diamante y sin casa terminada. Mañana farmeo y te dejo cosas por ahí. Dime qué ocupas. ¡Ay, gracias, carnal! Sí, no he tenido tiempo, pero yo creo que ahorita, porque no he querido terminar la casa offline, porque sí he estado farmando bastante. Ya tengo, de hecho, diamante. Ya tengo diamante, solo que no he ocupado algunas cositas. Pero no he podido entrar. Ahora sí me ha ganado el tiempo con todas las pinches series que me metí solito. Y por cierto, la cata te quiere matar. Sí, pero que me matas entonces, papá. ¿Es trapo sucio sobre esto? Toma, ¿qué puedes contarme? La gema poco común casi no lo ocupo. La que podrías haber encontrado una de esas es robándola. Supongo que vas a encajar aquí mejor de lo que pensaba. Entonces, gracias. ¿Qué quieres saber? ¿Alguna noticia respecto a la Hermandad Oscura? Cuenta más de los Espino Negros. Tienes a Maven, que se encarga de casi todo el tema. Tiene amigos en las altas esferas, si sabes lo que quiero decir. También tiene vínculos con la Hermandad Oscura y el gremio de la... Es que casi no vendo las armas, entonces luego por eso se me queda. Tan solo recuerda, si te dice que hagas algo, más te vale hacer exactamente lo que te pida. ¿Alguna noticia respecto a la Hermandad Oscura? Es un rumor sobre un chico llamado Avento Aretino en Ventalia, que ha estado intentando contactar con la Hermandad Oscura. Solía vivir aquí, en Riften, en el orfanato del otro lado de la ciudad, pero creo que se escapó. No le culpo por ello. Ok. ¿Bromeas? ¿Sabes algo de Carmen de Ladrones? Fúnebre trabaja en su guarida. Yo mismo solía ir con ellos, pero acepté un trabajo con Maven después de que atravesaran una mala racha. Si quieres entrar en ese cotarro, busca a Briño en el mercado. Estoy ¿Tienes mala racha siendo un ladrón? O sea, es como, no, güey, la chamba está pesada. Ya me patearon un poco bastante el día de hoy. No me dejan robar en paz. Nos vemos. ¿Qué querías? Nos vemos. Ok, creo que sí valió la información. Hola. Y ahora vete si sabes lo que te conviene. Mariscas, así me gustan. Ah, es que les explico, soy un gato vampiro.
Para los que estamos acá, soy un gato vampiro, por eso. De tus excusas. Cuando me pediste el dinero, dijiste que me lo devolverías a tiempo y con el doble de los intereses habituales. Sé lo que dije, pero ¿cómo iba a saber yo que robaría el cargamento? La próxima vez no aires tus planes y no te pasará nada. ¿La cámara va con retraso? ¿No es que lo has robado tú? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Normalmente el problema suele ser más la voz, entonces dejemos... Págame o atente a las consecuencias. Solo me importa el oro. El resto es problema tuyo. Vale. Y ahora vete si sabes lo que te conviene. ¿Ahí está? No tengo nada que tratar. ¿Ahí está? Conmigo, así que largo. ¿Ya listo? Que okay, yo solo vengo a ver en alguien específico. Sí, normalmente pasa esto cuando con el Xbox, que no sé por qué es. Si buscas limosna, tendrás que hablar con mi marido. No busco limosna. Oh, aquí está. En tu vida has trabajado honradamente para todo ese dinero que llevas, ¿eh, chica? ¡No soy una chica! O sea, sí tengo voz así, pero no soy una chica, te lo juro. Gracias, estoy buscando haciendo respuesta. Esperas información gratis, ¿eh? Ayúdame primero a ocuparme de un asunto y entonces veremos cómo te puedo ayudar. Ok. Además, parece que tus bolsillos andan faltos de dinero. ¿Estoy en lo cierto? La riqueza que yo tengo... ¿Cómo sabes tú eso? El secreto está en tomarle la medida a tu objetivo, chico. La forma en la que andan, lo que llevan, eso los delata por completo. Ok. Puedo pillar un... En tu vida has trabajado honradamente para todo ese dinero que llevas, ¿eh, chica? ¡Que no soy una chica! ¡Ya! ¡Ya me teco! Esa no era la misión que estaba haciendo, ¿verdad? Listos para... Esa no era la misión que estaba haciendo, ¿verdad? ¿Oh, sí? Ok. ¿Qué tengo que hacer? Es sencillo. Voy a causar una distracción y tú vas a robar el anillo de plata de Madesi de una caja fuerte que hay bajo su puesto. ¿De Khaleesi? Quiero que lo pongas en el bolsillo de Bran Shay sin que él lo... ¡Ya llegó la reina de dragones y van a temblar! Estos pardillitos, chicos, los voy a acabar, voy a temblar. No recuerdo cómo sigue la canción. ¿Vamos al trono del rey o cómo? No he visto tanto Game of Thrones. Alguien quiere verlo fuera del negocio de forma permanente. Eso es todo lo que necesitas saber. Ok. Bien, dímelo cuando estés a punto y empezaremos. Pues dale. Estoy a punto, carnal. Empecemos con esto. Bien. Espera hasta que comience con la distracción y entonces demuéstrame lo que vales. Ok. Atención todos, venid aquí. Claro. Amadeus. ¿Para qué ibas a querer hablar conmigo? No empujéis, hay sitio de sobra. Oye, espérate, ¿esta no es mi amiga? ¿Eh? Wey, esta es... Ah, no es. A ver, Brynjolf, ¿de qué se trata esta vez? Paciencia, Branchey. Es una ocasión única y no me gustaría... Ven a verme al mercado cuando busques las mejores joyas personalizadas de Skyrim. Oh, ok. Dijiste lo mismo sobre esa esencia de fuego fatuo y al final resultó ser polvo de raíz de Mirn diluido en agua. Aquello fue un simple malentendido, pero esto de ahora es auténtico. Damas y caballeros, os presento el elixir de sangre de Falna. ¿Necesitas algo? ¿Qué tienes a la meta? Echa un vistazo. Madesi, varios... Atuendo. Anillo de plata con amatista. No sé qué robar. Que tengas un buen viaje. ¿Te refieres a los elfos de las nieves? Los mismos. Seres místicos que viven en las leyendas y dominaban una magia fabulosa. Imaginad. No sé qué tengo que robar. Les correría por las venas. Creo que ya la cagué. Hace años que nadie los ve. Fuentes no deben permanecer en el anonimato por su propia protección, pero os prometo que se trata de un...
sucede es tu falta de respeto hacia las leyes de esta tierra. Ah. Es hora de que te sometas a la justicia del Jarl. Sí, ya. Ven con nosotros. Te quitaremos todo lo que hayas robado y podrás marcharte libremente. Después de... ¡No robé nada! Aquí tenemos... acuerdo fortuito. ...bonitos y brillantes gemas. ¡Güey, la cagué! Supongo que esperaba demasiado de ti. No pensé que pescarían. No puedo decir que me sorprenda tal y como han ido las cosas por aquí últimamente. Bah, ¿qué está pasando? Mi organización atraviesa una racha de mala suerte, pero supongo que así son las cosas. No te preocupes, aunque fastidiases el trabajo, aún creo que tienes la chispa que ando buscando. Hay oro de sobra para llevarnos si asumes el reto. Ok. De acuerdo, entonces. Vamos a probar. El grupo que represento tiene su sede en la ratonera debajo de Riften, en una taberna llamada El Jarro Ajado. Llega allí de una sola pieza y veremos si de verdad tienes lo que hace falta. Ok. Pero estaba aquí por otra razón, ¿verdad? De acuerdo, te entretendré un poco más. Adelante. Estaba aquí por otra misión, ¿verdad? Cómprate un armadillo. Toda la carne está limpia y sin rastro de anquilosamiento. Joyas pertenecientes a la legendaria artesanía argoniana. Y sí la cagué. ¿Qué ocurre? ¿Dragones? Mapa. No, sigue estando acá. Comprad y vender. Si buscas limosna, cómprale una armadura grelka. Si lo que buscas es compañía, supongo que menos da una piedra. ¿Será que es...? Ahí está. Sí, ¿será que es por abajo? Vientos. ¿Qué onda? ¡Ya llegué, cabrones! No, no, Draf. Nos van a desollar vivos si se enteran de que estamos haciendo esto. ¡Wow! Tienen mucho poder, así que... Tomar por culo. Ahora nos curamos. Hola. Curación.
Si no puedo con magia normal, me convierto en vampiro, a la chingada. Creo que me voy a quedar con el proyectil. Ah, no tengo ganzúas. Vamos a dar la vuelta larga. Au. Au. Putos esquiv. ¡Ah! Ok, soy muy pinche grande. Todo el mundo me mango. Listo. Güey, el vampirismo es muy útil en este pinche juego. Ok, vamos a ver qué puedo hacer. Con juguetes mi alegría. Siempre felices estamos. Nah. Vamos a agarrar musgo. ¡Mariposa! ¡Kai! ¿Por qué todos quieren pelear, coño? ¡No te metas con la chusma! ¡Chusma! ¡Chusma! Okay. Compasión. Bueno, llégale. Pues yo no quería pelear. Nunca entiendo cómo funciona esa parte, pero bueno. Levántate, hijo mío. ¡Oh! ¡Sí se levantó! Bien. Espérate, entonces. Hola. Vamos.
Acompáñame. Tengo mi amigo el zombi. Y el zombi es bueno para mí. Ah, ya se murió. ¿Qué onda? El jarro ajado. Yo la lo he dejado porque solo he improvisado lo que ahora he tirado. Bueno, es... ¿Qué onda? ¿A cuánta gente tienes que matar para llegar aquí? Esto es diferente. Ya hemos oído eso antes, Lee. Deja de engañarte. Hola. Bueno, me has dejado impresionado, chico. No estaba seguro de que fuese a verte de nuevo. ¡Casi me matan! No hay recompensa. Así es como funciona. Así que será mejor que te acostumbres. Bien, si has acabado de quejarte del dolor de tripa como los críos, ¿qué tal si te encargas de unos aprovechados por mí? ¿Aprovechados? Deben bastante dinero a nuestra organización y han decidido no pagar. Quiero que les expliques que se equivocan en su comportamiento. Suena bien. ¿Quiénes son? Kerava, Versi, Mano de Miel y Helga. Hazlo bien y te prometo un puesto permanente en nuestra organización. Pero no quiero. ¿Cómo quieres que me cargue ellos? La deuda es lo de menos. Lo más importante es que dejes claro que no se nos puede ignorar. Solo una advertencia. No quiero que mates a ninguno de ellos. Es malo para el negocio. Dalo por hecho. Bien, si necesitas algún detalle sobre tus objetivos, estaré por aquí. Ahora en marcha. Ah, que se lo promete. Sí, apuesto a que conozco a tu hombre. Se esconde en las madrigueras de la ratonera. Nos paga un buen dinero para que nadie lo sepa. Ok. Estaré aquí cuando haya. Cobra la deuda a Helga, cobra la deuda a ver si en Mano de Miel, cobra la deuda a Kerava. Que primero voy a hacer lo que vine a hacer a la pinche ciudad. Amigo zombillo. Oro. Oro. Vamos, come on. Vamos todos allá, vamos a la obra, en una sola maniobra. No me quedan ganzúas, así que tendré que ir de momento más rápido a donde quería ir. ¡Oh, que la chingada! ¡No te quiero matar, güey! De hecho, eso me recuerda... ¡Au! Vamos a agarrar esto para hacer... ¡A tomar por culo! ¡Ya! Tú y yo podemos ser amores de la vida, pero pues... Tus mamadas.
Espera, no puedo salir de aquí. Creo que no puedo salir de aquí porque no tengo ganzúas. O sí puedo. Y es por acá. Nope. Oh, sí puedo y es por acá. Nope. Ah, sí. Vamos ya hasta el frente sin mirar atrás. Voy a cruzar tormentas, yo no me doy por vencido. ¡Ah! Y así cada día, y así cada día me borró de sus contactos porque no le convenía, porque no dije lo que quería oír como la mayoría, porque me importa imagen que una amistad y mi imagen no era buena entre puristas del rap. Pasaron... no sé si es arriba o abajo que tengo que ir. Así que vamos a averiguar. Este lugar has venido a recibir lecciones con... No, ok, es por arriba, es por arriba. ¡Ah, mi carne! Puesto de carne y verduras del mercado. Ven a verme si quieres probar la comida más fresca de tu vida. ¿Tan fresca como tu cara o...? ¿Cómo puede esta humilde sierva de Talos ayudarte? Los mejores precios. Protégete y la mejor bien. Calidad de... Cómprale una armadura a Greca. Eres del colegio, he oído hablar de ti. ¿Sí? Tenemos adornos bonitos y estudiamos juntos. Gemas. Ah, ¿dónde está? ¿Quieres seguir con vida? O sea, está abajo. Ah, la ratonera aquí. Ay. Me quedo tus ganzúas, me quedo tu oro, posición de regateo. Llevo esto. Me gusta esta palota. Me lleva la chingada si yo ya estaba aquí. Se acabó de salir de aquí porque me dices que tengo que... ¿Pero qué te has hecho? No puedo trabajar contigo en este estado, caminante de la noche. ¿De qué hablas? Suponía que habías venido a verme para arreglarte la cara. Para que la esculpiese y la convirtiese en algo más artístico que el semblante que te ha concedido la naturaleza. Ok. Pero mis técnicas solo funcionan con los vivos, no con quienes han cruzado el umbral de la no muerte. Vigila lo que haces.
tan fuertes como estrellas. Mis dientes son así, en mi cara bella. Se lucen con grandeza. Ellos brillan en mi navidad, sonreír. No sé por qué me acordé de esa canción. ¿Qué ha sido eso? Ahí está el agente. ¡Au! ¡Uf! Uh-oh. Atácame todo lo que quieras. No me das, no me das. ¡Oh, qué buena! O sea, estoy seguro que hice mal al bajarme por acá, pero... ¡Ah, pero puedo! Otra vez. No puedo ya. Oh. Ah, okay, ya está. Solo puedo ir en línea recta. ¿Para qué me sirve entonces? Recuperar forma. Tranquilos, no soy un vampiro, solo soy un gato. Güey, los poderes vampiros están bien chidos. ¿Quién se esconde? Te veré arder. Ah, mira. Fácil y rápido. Easy peasy, lemon squeezy. Discreción. Si llamas discreción a ser un vampiro gigante. Cuchillo, sí. Libro, sí. Cubo, sí. Tintero, no. ¡Lárgate! Esper, abre la puerta, no voy a hacerte nada. No, ese no soy yo. Yo no soy Esper. No tengo ni idea de qué me estás hablando. Los Darmonter. No pasa nada, me envía Delfín. ¿Delfín? ¿Cómo? Así que al final la has encontrado. Y ella te ha guiado hasta mí. Sí. Y aquí estoy, atrapado como una rata en una trampa. Delfín necesita tu ayuda para tener. ¿Necesita mi ayuda? No la conoces muy bien si esperas que me crea eso. ¡Ahora márchate! ¡Te he dicho que te marches! ¡No voy a abrirle esta puerta a nadie! Yo soy quien busca. ¿Qué has dicho? ¿Sangre de dragón? Entonces, aún hay esperanza. Sí. Será mejor que entres. ¡Deprisa! Han visto a los agentes Zalman por la ratonera. Solo será un momento. Ok. Solo queda un par.
Me encanta cómo me creyó sin decir absolutamente nada. Ya está. Adelante. Vamos. Pasa. Como si estu... ¡Hola! Ahora podemos hablar. ¿Tú? ¿Sangre de dragón? Sí. ¿Es cierto eso? Sí. Es lo que dice todo el mundo. Entonces ya no hay esperanza. Durante mucho tiempo lo único que pude hacer fue observar impotente cómo llegaba nuestro fin. ¿Fin? A ver, los dragones. Dragones, bah, se pueden matar. Los cuchillas mataron a muchos en sus inicios como matadragones. No, los dragones no son más que el último presagio del fin de los días. Oh, sí. Las profecías detallan con claridad las señales que precederán al fin de los días. Y una a una he visto cómo se iban cumpliendo. Alduin ha regresado, tal y como decía la profecía. El dragón del amanecer de los tiempos que devora las almas de los muertos. Nadie puede escapar a su hambre, ni aquí ni en la otra vida. Alduin devorará todo y el mundo llegará a su fin. Nada puede detenerlo. No es inútil, ven, soy sangre de dragón. Tienes razón, lo había olvidado. Llevaba mucho tiempo viviendo sin esperanza. Las profecías son claras. El Alzheimer. La sangre de dragón puede detener a Alduin. ¿Y tú quién eres? Debemos irnos deprisa. Vamos. Al fin. Tenemos mucho de lo que hablar. A ver. Pero dame un momento tan solo. Tengo que recoger algunas cosas. Necesitaré esto. No, no, es basura inútil. ¿Dónde he metido mi anuada anotada? Un momento. Ya sé que el tiempo es esencial, pero no debo dejar secretos para los Thanmor. Hay algo más que debo llevarme. Ok. Bueno, supongo que con esto basta. Vayámonos. Vámonos. ¿Hay alguien ahí? ¿Lo maté? Creo que lo maté. Espera aquí. De acuerdo, no tardes. No quiero que te mueras. Basta. Aquí estás. No creía que tuvieras estómago para algo así. Sal, güey. Proyectil. ¿Vienen?
Bien, sígueme. Debemos seguir avanzando. La pobre está buscando una salida. Pasa. ¿Qué pasó? Déjame terminar el stream y ahorita hablamos, ¿va? Sí. Vamos por aquí. Estoy sacando el key. ¿Vienes? Sí, sí viene. Quiero... conseguirme otro amigo zombie. Mi amigo zombillo. Toma. Está yendo mal, ¿verdad? What the? Oh. Oh. Okay. Okay, es bueno tener de esas madres a tu lado. ¿Es por acá? Es muy, pero muy fácil darle a tu compañero en este juego, ¿eh? Eso sí me he dado cuenta. Algo me dice que estoy yendo mal. ¿Por qué siento que estoy yendo mal? Es ven, dame chance. Es que está acá arriba, pero ¿cómo llego allá arriba? Ok, tengo que subir al tercer piso de alguna forma. Quiero subir, no quiero bajar. ¿Vampiros furros? ¡Sí! Por esto. Espera. Soy vampiro. Libro. Pero igual. Cubo. Sí. Pero... soy un furro. Este. Demasiado. ¿Cuál basta, ni que 8 cuartos?
Tú eres la que me está atacando, tú eres la que te jodes. Es que todo lo que tengo me da magia, así que no me conviene. Esta es otra prisión, ¿no? No tengo idea cómo salir de aquí. Estoy atrapado. Y tú estabas aquí. Esta es la prisión de la otra mona. Ya me fui por acá. Hola. Vete, vete, vete. Ay. Bueno. ¡No! Güey, ¿por qué? ¿Sabes qué? Ven, vente con nosotros. Vente, vente con nosotros. Vamos, vamos. Vamos. Por aquí sí es. Está por aquí, mínimo sé que sí es. Güey, tenemos una party, si te das cuenta. Ya somos bastantitos. Y aquí es donde tenemos este problema. Porque de aquí no podemos salir. Ah, aquí. Estoy viendo escaleras por fin. Cubo, cuchillo, libro. Ah. Bueno, murió como vivió. Triste y sola. Yo sé que ella nos mostró el camino para llegar a donde debemos ir. No, me costó un huevo subir. No, me voy a complicar para volver a bajar. Para volver a bajar. No sé si voy por buen camino. Sí. Ok. Aquí solo no necesito caerme. Bien, 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 bien. Vuelve a hablar conmigo si le pruebas tu valía, Brignol. Estoy ocupada. ¿No tienes nada que hacer? ¿Quién eres y qué conoces del fin? Ella no te lo ha dicho. Ambos éramos cuchillas en la época en la que eso aún significaba algo. Ahora no somos más que compañeros que huyen de los zapatos. Huele a viejo. No tengo que limpiar ahí. No me sorprende. Era una superviviente. Ok. ¿Qué ocurre el 30 de abril? Un día frío. El final de la helada es casi invierno en las montañas Geralt. Un mensajero que vino cabalgando desde la ciudad imperial nos dio las noticias en Soberano de las Nubes. El día 30 de la helada, 171, hace 30 años,
La gran guerra empezó aquel día. El embajador Zalmor le dio un ultimátum al emperador Tito Mede. Quería las cabezas de todos los cuchillas del dominio de Altmer. Ese día, sabía que era el verdadero principio del fin. Ok, entiendo. ¿Por qué tiene Starmore tanto interés en encontrarte? En general, han estado persiguiendo a los cuchillas desde la Gran Guerra. Pero si te refieres a mí en concreto, tal vez hayan empezado a comprender lo que implicaría el regreso de los dragones. Supongo que tienen tan pocas ganas de que se acabe el mundo como nosotros. O al menos, preferirían acabar con él a su manera. Oh. Ok. Deberíamos continuar. Que sea rápido. Por aquí. Yo creo que ya no me va a salir nada ahorita, así que... Vamos, come on, vamos todos allá. Ya llegamos a Riften. Au. Mierda. No me sigas al agua, cabrón. Oh. Eso era lo que buscaba. ¡No, aguanta! Dame chance. Ven. Ya estás viejo, se te van a mojar los pies. Vamos, ¿cómo? Vamos todos allá. ¿Dónde hay escaleras? Para irnos a la verga. Aquí está. Buscar eliminar y esclavizar a todas las razas. Si tuvieran oportunidad, lo harían de nuevo. ¿Qué onda, carnal? ¿Sí? ¿Dónde quieres ir? Carrera Blanca está bastante cerca de Cauce Boscoso, realmente. Vuelve a subir y nos vamos. Ok. Carnal, ¿dónde estás? Vamos. ¿Puedes partir ya? ¡Arre, caballo! ¡Sube! ¡Sube, carnal! ¡Ah! Bien. Ahora, Cauce Boscoso. Sí. O sea, podía hacer eso, pero quería comprobar si me subía al carruaje y me llegaba. Ahorita vamos a comprobar si está acá y si no, regresamos ahorita a Carrera Blanca y ya lo llevo para acá. Si sí está la serie de rabaje rápido, ya la hicimos. Si no, no está, pues vamos a tener que regresar por él. ¿Sí estás? Sí estás. Bien, carnal. Ven, güey. Tenemos que ver a tu ñora.
Delphin. Me alegro de verte. Ha pasado mucho tiempo. Yo también me alegro de verte, Esbern. Sí que ha pasado mucho tiempo, viejo amigo. Demasiado. Caramba, parece que has conseguido llegar de una pieza. Pasa, tengo un sitio en el que podemos hablar. Trío. Sí, claro. Por aquí. Ok. Joder. Vamos. Gracias. Oh, libro de la sangre de dragón. Bueno, y ahora supongo que sabes lo de... Oh, sí, la sangre de dragón. Y tanto, sí. Esto lo cambia todo, claro. No hay tiempo que perder. Debemos encontrar... Permitidme que os lo enseñe. Sé que lo tenía por aquí, en algún sitio. ¿Qué cosa? ¿Qué? Dadme un momento tan solo. Ah, aquí está. Venga, os lo enseñaré. Está bailando la Macarena. Aquí, el templo de refugio celestial construido cerca de uno de los principales campamentos militares a Kaviri de la Cuenca durante la conquista de Skyrim. ¿Tú sabes de qué está hablando? No. Ahí es donde construyeron el muro de Alduin para dejar tallado en la piedra todo lo que sabían de los dragones. Una salvaguarda contra el olvido de los siglos. Una política sabia y previsora, visto lo visto. Pese a que el muro de Alduin fue muy famoso en sus tiempos, llegó a ser una de las maravillas del mundo antiguo, hemos olvidado dónde se encontraba. Esbern, ¿a dónde quieres llegar? ¿Quieres decir que nunca has oído hablar del muro de Alduin? ¿Ni tú tampoco? No. Supongamos que no. ¿Qué es el muro de Alduin y qué relación tiene con lo de detener a los dragones? El muro de Alduin fue donde los cuchillas dejaron constancia de todo cuanto sabían de Alduin y de su regreso. Parte historia, parte profecía. Su ubicación ha permanecido perdida durante siglos, pero yo la he vuelto a descubrir. Ok. Perdida no, más bien olvidada. Los archivos de los cuchillas guardaban tantos secretos. Solo pude salvar unas cuantas migajas. Verga, tengo esta madre acá y me dio un pinche mal augurio. ¿Nos dirá cómo derrotarlo? Ok. Bueno, sí, probablemente. Pero no lo sabremos hasta que lo encontremos. Pues vayamos al templo de refugio celestial. Sabía que tú tendrías alguna pista, Esbern. Conozco la zona de la cuenca de la que habla, Esbern. Está cerca de una zona conocida como la Aguja de Karr, en el cañón del río Karr. Podemos reunirnos allí o viajar juntos. Tú decides. Ok. ¿Viajamos juntos? Por supuesto. Vayamos en busca de ese templo de refugio celestial. Vamos, común. Vamos todos allá. Vamos a la obra en una sola maniobra. ¿A dónde vamos? A casa de la vieja. ¡Ah, mi carne! ¿Mapa? Aquí sí he estado y he estado aquí. Vamos al paraje de Rorik. Y de aquí nos movemos. ¿Has oído eso? ¿Qué cosa? ¡No me jodas!
y yo somos los únicos de por aquí que no son completos idiotas. ¡Por las cuchillas! Ok, vámonos. Bel, ¿dónde coño? Delphine, ¿dónde coño estás? No, pero no había necesidad de enfrentarse a un puto dragón. O sea, entiendo, o sea, entiendo que todo eso es para cazar a los dragones, pero espérate. Me pregunto si... Me alegro que no se hayan muerto. Esto puede terminar muy mal. El vampirismo rompe este juego, ¿eh? O sea, rompe completamente este juego. ¿Qué tienes? Ah. El vampirismo rompe completamente este juego, ¿eh? Es muy, muy fuerte. Vampiros contra dragones. Nada nos detendrá. Porque somos la mejor party. Los amigos son amigos para siempre y por siempre en las Creo que ese estuvo un poquitito pasado de lanza. ¿No crees? Un poquitito. Nada más. Como que se te fue la mano un poquitito. Una cosita de nada. Vamos, come on. Vamos todos allá. Vamos a la obra. En una sola maniobra. ¿A dónde vamos? A casa de los furros. ¿A dónde vamos? A casa de los furros.
No sé dónde vamos, pero tengo amigos. La belleza de la amistad. Ya sabes, banda, el barrio te respalda. Aquí tenemos a la Delfina y al Benson mentolados. Y él es Bern. ¿Qué es eso? Amigo o enemigo. Yo creo que sobrematamos las cosas, pero bueno. O sea, somos unos putos abusos. Somos una mafia. Somos un puto pan. Somos una puta pandilla, güey. Ay. ¿Sí vienen? No hay pedo, no se maten ustedes, pero... ¿pero sí vienen? Ah, porque esta montaña la tenemos que bajar de a huevo. What the fuck? Güey, ¿cómo es que nunca le hago nada? Gracias por llegar. Güey, ustedes están muy cabrones. Te lo advierto. Retrocede. En guardia.
Ok, no le hago nada, no le hago nada, vámonos. ¡Es en serio! ¿Es en serio? Joder, ¿me estás? No. Sí, ya me tocaba morir. Estuve mucho tiempo sin morir. ¡Wow! Sí, me dejó algo lejos. Avanza al templo de Rosa. Ay, sí me dejó lejos. ¿De verdad crees que algún día podré dedicarme a la herencia? Me voy a hacer un guardado rápido. Okay, vamos a ver qué pasa si voy acá. ¡Ey, ey! ¡Soy yo! Ok, voy a pelear normal. ¡Dejen de atacarme! ¡Soy yo! ¡La concha de su madre! ¡Que soy yo! Este.
Eso, estoy convencido. Sigue trabajando duro como hasta ahora. Y puede que llegues a ser la mejor herrera que haya conocido Skyrim. ¿Qué coño les pasa? Son inmortales, mejor no pelees contra ellos. ¡No quiero pelear contra ellos! Saqué y guardé mi espada para no pelear contra ellos. Voy a comprobar eso. Así que no era mi imaginación. Espera, ¿son inmortales? ¡No sé! Me empezaron a atacar, creo que porque me vieron como vampiro. Ah. Si mantengo las dos activas, ellos me acompañan. ¿Dónde están? Okay, no. ¿Y si la vuelvo a poner, regresan? La verdad quería sacar provecho de ellos. Quería sacar provecho de ellos, pero no me salió. The speed of sound. Au. Ok, en parte también quería morir porque quería recuperar a estos güeyes. Ya, última muerte porque ya después de esta me toca shot. Y de hecho ya tendría que ir parando el stream. Nada más creo que voy a llegar al S y ya de ahí lo voy a parar. No he hecho, bueno, es que no he hecho tanto. No sé. Ah, igual me quedo un rato más. Ay, bueno, voy a aprovechar para ir al baño rápido. No tardo. Necesitas algo. Avanza al templo de refugio celestial. No tengo idea de por qué me atacaron, si no soy cero. Sí, esta es la estirpe perfecta. La caballera alada que ataca a distancia. El gato furro que... ¿Cómo se llama? El gato furro con ataques de fuego. El hechicero y la niña. Papá dice que soy demasiado simpática con los desconocidos. Tú pareces buena gente. Exacto. Por eso te usaremos como escudo para que nadie nos intente matar. Vamos, niña. Vamos de nuevo a ruinas desmoronadas.
Más que nada es porque desde aquí nos podemos mover. Deberíais haberos buscado a otra parte. Proyectil. ¿Sabes qué voy a hacer? Magia. Destrucción. De hecho, me la voy a poner cerca. Por lo útil que es realmente. Amigos, son mis amigos y me quieren mucho, excepto cuando no y me intentan matar, porque a veces son hijos de puta, pero así es la amistad. Bambi, ahí va tu mamá. Ahí va Bambi. Bueno, ahora que ya estamos fuera de peligro, debería hacer un guardado rápido. Más que nada para no repetir todo este pedo. ¿Bien? Ay, ¿dónde están? ¡Amigos! ¿De dónde coño están? ¡Putas! ¿Dónde están? Hey. Hey, ¿qué pedo? ¿Dónde están mis amigos? Toma. Wow, ya los mato de un golpe. Mis amigos, puedo hacer esto. Ok, no funciona así. No funciona así, no funciona así. Pensé que sí, pensé que sí. Un traguito nada más.
Por un momento pensé que me iba a atacar. Sí, ¿no? Sí, estoy bien. Y es aquí cuando se arma el desvergue, pero no están mis amigos. Ah, no, no, sí, estoy para acá. Ah, no, sí necesito ir para acá. ¡Qué coño! ¡Ahora sí aparecen! Mira, ataca a él, atácalo a él, atácalo a él. Atácalo a él. Sí, pero soy vampiro amistoso, soy de los buen pedo. ¡Santa madre! ¡No quiero pelear! La neta, no quiero ni pelear, güey. Estoy aquí tranquilo. De hecho, podría usar... ¡No puedes golpearme! Hoy vas a morir, dragón. Creo que esta es una nueva forma de campismo, campero. O sea, esto es campeo al máximo.
estoy. Algo así. Baja demasiada vida, baja demasiada vida. Adiós. ¡Ay, fuck! Recuperé. Dragón de sangre. Chocito. Me gusta el hecho de que últimamente las partidas de Skyrim son más largas. Le di. No voy a ni quiero pelear con ustedes.
creo que todos deberíamos estar de acuerdo de que la prioridad debería ser matar... ¡No, no, no, no! ¡No quiero transformarme en vampiro! ¡No quiero transformarme en vampiro! ¡No quiero transformarme en vampiro! ¡No! Gritos. Fuerza implacable. Y por eso no quería transformarme en vampiro. Y si me dejan de atacar y nos concentramos en el puto dragón que está acá arriba. ¿Ya lo mataron? ¡Wow! ¿Sabes que no puedes vencerme? No pienso vencerte, solo estoy ganando tiempo. ¡Oh! Ya tengo gema del alma, bien. Alma, armas. De hierro reversamiento. Gema del alma, pero sí tengo para cargarla, ¿no? ¿Dónde está el templo de refugio celestial? ¿Me puedes decir por qué coño me estaban atacando los dos? ¡Me viste transformarme en vampiro cuando te salvé el culo! Entonces, adiós. ¿Qué necesitas, sangre de dragón? ¿Por qué eres tan hija de puta? ¡Ay, vámonos!
cualquier cosa. Voy a guardar aquí. Ah, por eso. Aguja de cart. Ay, ya llegamos. Es que no mames. Voy a comprobar. Ni me voy a molestar, encárguense ustedes. Acabemos con este asunto. Alerta, no han podido ir muy lejos. Sí, ni me voy a molestar, encárguense ustedes. ¿Ustedes se mamaron? Ustedes encárguense. Ve, güey. Ve, güey. Sí, ve tú primero. Ve tú primero. Ni me voy a molestar. No, vayan. Vayan ustedes. Si veo que le está llevando la chingada, ya entro. Pero de mientras encárguense. Par de cabrones. Sí, sin duda se trata de sillería de los primeros Akaviri. Hemos de conseguir bajar ese puente. Estos pilares deben de tener algo que ver con ello. Sí, esos son símbolos. Veamos, tenemos el símbolo de rey y guerrero. Y por supuesto el símbolo de sangre de dragón. Es el que parece tener una especie de flecha señalando hacia abajo, en la parte inferior. Sí, eso es. Normalmente tienen alguna... izquierda. Simbología. Teniendo en cuenta que el templo de refugio celestial se selló para que no volvieran los sangre de dragón, giraría todos los pilares para ponerlos en ese símbolo. Pero no veo ninguna pista, así que vamos a preguntarles. Ya debemos de estar cerca. Avancemos con cuidado. Debemos tener cuidado. A saber qué trampas y hechizos habrán dispuesto los antiguos. ¡Buenas, Damenain! ¿Cómo estás? Será mejor que ¿qué necesitas, sangre de dragón? Empieza a pensar que Esbern tenía razón. Me imagino. O sea, aquí intuyo que por aquí... Bueno, no. Aquí intuyo que por aquí abajo habría algo que me diría qué hacer, pero no... de hecho, bastante bien. Ahorita estoy bastante tranquilo. En la tarde me fue un poco de la chingada, pero ahorita ya estoy bastante bien. A las malas podemos hacer la técnica simple, que es por eliminación. Pero ha funcionado. Vamos a ver qué dejar para nosotros esos alimentos, cuchillas. ¿Qué?
¿Qué carajo? Ok. Como el canguro, tres saltos da, dos de lado, como un cangrejo, tres al frente y uno atrás. Y a la tortuga hay que voltear sin respirar. Izquierda saltar, y ese es el baile. Ah, entiendo que solo hay que pisar las baldosas que tengan este símbolo. Pero... ¡ah! Ah, no, sí funcionó. Creo que debemos de estar cerca de la entrada. No. ¡Delfín, ayuda! Joder, Delfín, puta inútil. O sea, la culera ve que me estoy cayendo. Y no hace nada para ayudarme, ¿eh? O sea, primero me atacan. Después me dejan solo a la deriva. Ah, no funcionó. O sea, entiendo lo que tengo que hacer, pero... uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¡A huevo! Estos güeyes no me esperan ni un segundo, ¿verdad? Templo de Refugio Celestial, lo he descubierto. ¿Dónde están? ¡Güeyes! ¿Por qué siempre desaparecen? Maravilloso. También está excepcionalmente bien conservado.
arco élfico. Más hierro de abrazamiento, amatista, canzúa, gema inferior, oro, veneno débil. Me lo llevo. Objetos, armas. Ahora sí lo puedo cargar. Prueba a mojar con tu sangre. Se ve a los antiguos cuchillas rindiendo honores a Reman Cirodil. Sello con sangre. Todo este sitio. ¡Ah! 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 Me dolió mi manita, mi manita. No puedo hacerme detrás. ¿Qué onda, Dum Dum? Cuando Skyrim está en su peak, es buenísimo este pinche juego. ¿Por acá? No, será aquí. Ya vi. Es un dragón peleando contra el guerrero dragón. ¿Sabes qué pedo? ¡Avancen! ¡Wey! ¡Son una puta huevo! ¡Ustedes dos son los peores amigos del mundo! Por los huesos de Sor, aquí está el muro de Alduin, también conservado. Nunca había encontrado una muestra mejor de relieves de inicios de la segunda era Akadiri. Esper, necesitamos información, no una conferencia sobre historia del arte. Sí, sí, vamos a ver qué tenemos. ¿No es asombroso? ¡No! Gracias, sí, continúa. Excelente. A ver, ¿por dónde íbamos? Mirad, aquí está Alduin. Este panel nos remonta a los inicios de los tiempos, cuando Alduin y el culto del dragón gobernaban Skyrim. Y aquí, los humanos se rebelan contra sus señores supremos, los dragones. La legendaria. La derrota de Alduin es la pieza central del mundo. Mirad, aquí está cayendo del cielo. Los lenguas nórdicos, los maestros de la voz, le plantan cara. Bueno, ¿y no explica cómo lo derrotaron? ¿No es eso a lo que hemos venido? Hemos de tener paciencia. Los Akaviri no eran una gente muy directa. Todo está envuelto en alegorías y simbolismo mitológico. Sí, sí. Estos tentaculillos que salen de aquí, de la boca de los héroes nórdicos, es como los Akaviri indican un grito. Pero no hay manera de saber lo que significa grito. Seguramente algo propio de los dragones o del mismísimo Alduin. ¿Quieres decir que usaron un grito para derrotar a Alduin? ¿Seguro? Sí. No habrían destacado tanto el grito de no haber sido importante. Recordemos que este muro se erigió como crónica para los futuros cuchillas. Nada está aquí por casualidad. Eso usaron el poder del tentacle. ¿Un grito? Maldita sea. ¿Habías oído algo igual? ¿Un grito que puede derribar a un dragón del cielo? Puede que los barbas grises lo sepan. Quizá tengas razón.
Esperaba no tener que involucrarlos, pero parece que no tenemos elección. Menos mal que te han admitido en su culto. Es improbable que nos ayudaran a Esbern o a mí si se lo pidiéramos. Echaremos un vistazo en el templo de refugio celestial a ver qué más dejaron los cuchillas antiguos. Es un escondite mejor de lo que me esperaba. ¿Qué tal os te guarde? Mirad aquí. La garganta del mundo. Se junta con... La garganta del mundo. Bueno, chicos, llevamos 2 horas 14. Creo que es un buen momento para dejar el stream de hoy con Skyrim. Creo que ahora sí avanzamos un poco con la historia. ¿A quién le hacemos un raid? ¡No! ¡No te vayas! Es que ahorita tendría que ir con los barbas grises. Puedo ir con los barbas grises si quieres todavía. Puedo ir un rato con los barbas grises. Y aparte pensaba hacer una raid a Shari. Pero si quieren, me acompañan un rato nomás con los barbas grises. Tampoco me quiero dormir tan tarde porque todavía tengo que escribir el podcast. No tengo todavía completo el podcast del mañana. Pero si quieren, todavía podemos ir aunque sea con los barbas grises. Que eso, pues puedo llegar con una teletransportación. Así que podemos ir rápido y seguir un poco con la historia. Ok, vamos entonces con los barbas grises. Nos quedamos un ratito más. No sé cuánto, la verdad no estoy todavía cansado. No tengo tanto sueño, pero sí tengo que ponerme a escribir. Es por eso, chicos, que no dejen las cosas para último minuto. Uy. Ok, entonces vamos con los barbas grises. Na 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 oh. ¡Ah, mi carne! Okay. ¿Dónde estaban los barras grises? Palacio de Reyes. Riften. Nazulbur. No me vas a decir, ¿verdad? Hasta el... Acá está. Ya está en Alto Hotcar, así que vamos a Alto Hotcar. Creo que es en la tundra Skyrim. A menudo componer...
Pues vamos a buscar a este güey. ¿Qué onda, carnal? El cielo sobre tu cabeza y la voz en tu interior. Me gustaría saber más sobre la voz. Ya has aprendido mucho, sangre de dragón. Pero... desarrollar tu don demasiado rápido podría resultar peligroso. Pero la otra vez que canté no se voltearon de la silla. Palabras de poder grabadas en la lengua de los dragones. Incluso desde aquí podemos sentir el zoom que resuena en ellas. Encontrar estas palabras perdidas será prueba suficiente para templar tu habilidad mediante la experiencia. Avísame cuando te encuentres en disposición de buscarlas. Tengo que aprender el grito que para atrás. ¿Has oído tal cosa? ¿Con quién has estado hablando? Estaba grabada en el muro de Alduin. Los cuchillas. Claro, por supuesto. Su especialidad es interferir en cuestiones que apenas comprenden. Su arrogancia y temeridad no conocen límites. Siempre han intentado alejar a la sangre de dragón de la senda de la sabiduría. ¿Acaso no has aprendido nada de nosotros? ¿Te conformarías con servir a los cuchillas como una simple herramienta y que te utilicen para sus propios fines? Las cuchillas solo quieren derrotar al Doint, ¿no? Lo que yo pueda querer es irrelevante. Sin embargo, este grito ya ha sido utilizado antes, ¿no? Y aquí estamos una vez más. ¿Te has planteado que tal vez nadie pueda derrotar a Alduin? Oh. Aquellos que lo derrocaron hace siglos no impidieron que llegara la hora de la verdad. Solo la pospusieron. Si el mundo ha de llegar a su fin, que así sea. Dejemos que muera y renazca. ¿Entonces no me ayudarás? No, por ahora no. Primero deberás regresar a la senda de la sabiduría. Ok. ¿Escucharon eso? Perdóname, he sido demasiado temperamental. He dejado que mis emociones nublasen mi juicio. Díselo a tu voz. El maestro Eirnarth me ha recordado mi deber. No me corresponde a mí tomar la decisión de ayudarte o no. Entonces, ¿puedes enseñarme ese grito? No, no puedo enseñártelo porque no lo conozco. Se llama Desgarro de Dragones. ¡Oh! Sus palabras de poder nos son desconocidas. No lamentamos haberlo perdido. Desgarro de Dragones no tiene cabida en el camino de la voz. ¿Qué tiene tanto de malo el Desgarro de Dragones? Fue creado por aquellos que vivieron bajo la inconcebible crueldad del culto del dragón de Alduin. Todas sus vidas se vieron consumidas por el odio hacia los dragones, por lo que volcaron toda su rabia y su odio en ese grito. Cuando aprendes un grito, lo interiorizas en tu yo más profundo. En cierto sentido, te conviertes en tu propio grito. Si buscas aprender y utilizar ese grito, estarás incorporando esa maldad a tu yo interior. Entiendo. ¿Si el grito se pierde? Solo Parthornax, el maestro de nuestra orden, puede responder a esa pregunta si así lo desea. Ok. ¿Quién es Parthornax? Es nuestro líder. Él nos supera a todos en su dominio del camino de la voz. Ok. ¿Y por qué no lo conozco? Vive recluido en lo más alto de la montaña. Solo nos ha hablado en contadas ocasiones y jamás habla con forasteros. Ya el hecho de que se te permita verlo se considera un gran privilegio. Ok, ¿cómo puedo subir a la montaña para verlo? Solo aquellos cuya voz es fuerte pueden dar con el camino. Ven, te enseñaré un grito que te abrirá el camino hasta Parthornax. Ok.
He dejado que mis emociones me consuman. Bueno, pero es que solo te estoy contando así. Perdona si me encabroné. O sea, la verdad es que eso sí me enoja. ¿Sabes? ¿Sabes? Vamos. 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 Paso. A pasito. Patio de Alto Hotcar. A la madre, son un chingo, güey. ¡Ah! ¡Mi carne! Vamos desde acá. Entonces llegamos hasta acá. Oh, ya entendí. Mostraré cómo abrirte paso hasta Parfurnax. Lock. Lock. Va. Core. Parar por el cielo, despejar cielos. Core, va, core. A ver, a despejar cielos. Verano. Mi conocimiento para despejar cielos. Este es nuestro regalo final, San. Gracias. Bien. Despejar cielos disipará la niebla, pero solo... ¡Oh, cool! Vamos. Debería guardar. Pero yo no me está bajando vida realmente. Uy. Ah.
Gigante es espectro de hielo, esencia del espectro de hielo. Ok. O sea, lo bueno es que no me hace nada realmente. O sea, es como de que sí me hace daño, pero no me hace daño. Ok, este sí me hace daño. No me hizo nada. Ese mosquito de hielo el que me está atacando ahorita. No tengo nada de estamina, Tengo comida. ¡Ah, la verga! ¡Es que baja un chingo! ¡Baja un chingo! Wow, eso fue rápido. Cambio de planes. Creo que este se deja matar. Porque si no funciona, lo que se me ocurre es... ¡Ay! Antes que nada,
fuck, ya veo. Wow, esta cosa me está haciendo cagada. Siguiente plan, ignorarlo. Sí traigo el grito correcto, ¿verdad? No. Si no te veo, no existes. 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 Te voy a ignorar, porque así podré llegar más lejos. Estoy pendejo. Pregunta. Wow, no tengo casi vida. Comida. Pociones. Casi llego a la cima de la montaña. Vamos a la cima de la montaña para ver a Parkarov. Ya casi ya vemos a Parkarov. O como sea que se llame este cabrón. Bron, bron. Vamos, un sitio que no está en el mapa. La garganta del mundo, nuevo descubrimiento. Ok. ¿Qué carajo? ¿Quién eres? ¿Qué te trae a mi estruma? A mi montaña. ¿Eres el maestro de las barbas grises? Ellos me consideran su maestro. Good Onik, anciano y sabio. Es cierto que soy anciano. Dime, ¿por qué has venido, Volan? ¿Por qué te inmiscuyes en mi meditación? Oh. Tengo que aprender el grito de descargo de dragones. ¿Voy a enseñármelo? Dren, paciencia. Hay formalidades que deben observarse cuando dos Dob se encuentran por primera vez. Oh. Como reza la tradición milenaria, el más anciano habla primero. Sí. Kamizu-um, siéntela en los huesos. Iguálala si es que eres Dobakin. Ok. Okay. Para prueba aprendida. Fuego. Aliento de fuego. ¡Oh!
hacen los Dob. Grito. Okay. Ven, Tobakin, Nin Yol. Golpéame con el fuego de tu Zu. Okay, te golpeo a ti. Okay. ¿Por qué te demoras? ¿Eres okay. Tobakin o no? ¡Aliento! ¡Guajolotero! Ah, sí. Sovselov los Mul. La sangre dracónica fluye con fuerza por tus venas. Hace mucho que no he tenido el placer de conversar con alguien de mi propia estirpe. Así que has llegado hasta aquí, hasta mí. No es tarea fácil para un Yor mortal. Incluso para alguien con Dobasos, sangre de dragón. ¿Qué quieres saber de mí? ¿Puedes enseñarme el grito de desgarro de dragón? Te estaba esperando, Proda. No has venido hasta aquí para Timbak con un viejo Doba. No. Estás buscando un arma contra Alduin. ¡Sí! Los dragones no querían que viniera. Sí. Son muy protectores conmigo. Baglan Fagdon. Desconozco el Zuum que buscas. Krosis. No puedo conocerlo. Vosotros los Yor, los mortales, lo creasteis como arma contra los Dob, los dragones. Nuestras Hadrime, nuestras mentes no alcanzan siquiera a comprender sus conceptos. Entonces, ¿cómo puedo aprenderlo? Ven, todo a su debido tiempo. Antes tengo una pregunta para ti. ¿Por qué deseas aprender este Zoom? Tengo que tener al Duin. Me gusta este mundo, no quiero que llegue a su fin. Es una razón tan buena como cualquier otra. Hay muchos que comparten ese sentimiento, aunque no todos. Hay quien diría que todo debe llegar a su fin para que lo siguiente pueda suceder. ¿Es acaso este mundo un simple huevo del siguiente Kalpa? ¿Limbokin? ¿Acaso impedirías que el siguiente mundo llegase a nacer? Debería tener un debate filosófico. El próximo mundo tendrá que regresarla solo. Paz. Una respuesta razonable. Rofus. Tal vez tú simplemente estés compensando las fuerzas que se afanan en precipitar el final de este mundo. Incluso a aquellos que navegamos en las corrientes del tiempo, nos es imposible ver más allá del fin de los tiempos. Gul Setid, los Trangodis. Aquellos que intentan precipitar el final pueden acabar retrasándolo. Y aquellos que se afanan en atrasarlo pueden estar propiciándolo. Ya satisfecho mi debilidad por la conversación, Krosis. Ahora responderé a tu pregunta. ¿Sabes por qué vivo aquí, en la cumbre del Monaven? ¿Lo que vosotros llamáis la garganta del mundo? Ah...
Nunca había pensado. Esta es la montaña más sagrada de todo Skyrim. Sok, Rebak, Struma. La gran montaña del mundo. Fue aquí donde los antiguos lenguas, los primeros mortales en dominar la voz, combatieron contra Alduin. ¡Wow! Y lo derrotaron. Pero me gritas de garro de dragón, ¿cierto? Sí y no. Big Nusnikron. Alduin tampoco fue derrotado realmente. De haber sido así, no estarías hoy aquí buscándole para derrotarle. Obviamente. Los nórdicos de aquella época usaron el desgarro de dragones para paralizar a Alduin. Pero no fue suficiente. Ok-Mulag Unslad. Fue el Kel, el pergamino antiguo. Lo usaron para desterrarlo y dejarlo a la deriva en las corrientes del tiempo. Ok. Espera, ¿dices que los ancestros no cambiaron la rutina hacia adelante del tiempo? No fue intencionadamente. Algunos deseaban que se marchase para siempre. Perdido para siempre. Meye. Yo sabía. Creo que el güey me está mentando la madre entre frases. Tibo Amatif. El tiempo siempre avanza. Algún día él reaparecería. Chinga tu madre. Por eso siempre he vivido aquí. Llevo esperando miles de vuestros años mortales. Sabía dónde reaparecería, pero no cuándo. Un pergamino antiguo, ¿qué es eso? ¿Cómo explicarlo en tu lengua? Los Dob tienen palabras para ciertas cosas y los Yor no. Es un artefacto de más allá del tiempo. No existe, pero siempre ha existido. Rag-Walan. Tu madre. Fragmentos de creación. Oh. Los Kele, los pergaminos antiguos como los llamas, se suelen usar para realizar profecías. Sí. Tu profecía proviene de un pergamino antiguo. Pero esa es solo una pequeña parte de su poder real. Sophas Sulier. ¿Ok? ¿Sabes por qué vivo aquí? Me voy, mi planeta me necesita. ¿Sabes por qué vivo aquí, en la cumbre del Monaven? ¿Lo que vosotros llamáis la garganta del mundo? No, a los dragones les gustan las montañas. Dren, paciencia. Estoy respondiendo a mi manera. Ok. Esta es la montaña más sagrada de todo Skyrim. Sok, Rebak, Struma, la gran montaña del mundo. Cierto. Pero pocos recuerdan que fue aquí mismo donde Alduin, K,
cayó derrotado por los antiguos lenguas. Es el Alduin. Baruch, un Slav. Tal tu madre, por si acaso. Yo recuerde cómo lo derrotaron. Ok. ¿Qué misión le estoy haciendo? Es que ya hablé con Partnox. O sea, ¿quieres que me acabe todos los diálogos con él o...? En la cumbre del Monaven, lo que vosotros llamáis la garganta del mundo. O se bugueó este pedo. Baruch, un... los no... fue el Kel. El Tid Krent. Aquí el tiempo se quebró por lo que le hicieron los antiguos nórdicos a Alduin. Duin. Si me trajeses ese Kel, ese pergamino antiguo aquí, al Tid Ahran, a la grieta temporal, con el pergamino antiguo que se usó para romper el tiempo, tal vez tú puedas volver a forjarlo. Unirlo con el otro extremo de la grieta. Podrías aprender el desgarro de dragones de aquellos que la crearon. Espera, ¿vamos a viajar en el tiempo? ¿Sabes dónde puedo encontrar el pergamino antiguo? No. Apenas sé qué ha pasado ahí abajo durante los largos años en los que he vivido aquí. Probablemente estés mejor informado que yo. Puede que el custodio del colegio Libernal sepa Confía algo. Confía en tus instintos, Dovahkiin. Tu sangre te mostrará el camino. ¿Y qué hago con el pergamino antiguo cuando lo encuentre? Tráelo de vuelta aquí, al Tid Ahran. Luego, Kele Vomindok. No hay ninguna certeza con estas cosas. No sé quién le vomitó. Creo que el vínculo del pergamino con el Tid Ahran te dará una imagen. Una visión del momento de su creación. Ok. Entonces sentirás y conocerás el desgarro de dragones con el poder de su primera expresión. Podrás verlos. Gudfadon. A mis amigos. Heikon. Gormleith. Feldir. Espera. Heikon, ¿quiénes son? Los primeros mortales a los que enseñé el Zoom. ¡Oh! Ok, lenguas. vamos a ver a los primeros Dovahkiin. Rebelión contra Alduin. Eso me gusta, ¿eh? Eso me gusta. Fueron poderosos en su tiempo, tanto como para intentar derrotar a Alduin. Alduin. Sanrothium. Los nórdicos acabarían teniendo muchos más héroes, pero ninguno ha estado a su altura. No puedo darte detalles. Nunca he oído usarlo. Kogan. Fue el primer Zoom creado únicamente por mortales. ¡Oh! Se decía que podía forzar a un dragón a experimentar el concepto de la mortalidad. Una idea realmente von Mindoran. Incomprensible para el Dove inmortal. Ok. Llevo siglos enseñando el camino de la voz. Y ya enseñaba el Zu-Um mucho antes de eso. Pero no, Dovahkiin. Ya no vienen otros. Estoy muy picado con la historia, por eso no dijo mucho, ¿eh? Saran. Tú has sido la primera persona en más de un siglo.
Medito sobre las Rodmula, las palabras de poder. Yo instruyo sobre su uso. Es suficiente para mí. Ok. ¿Tú meditas sobre las palabras? ¿Cómo? Conocer una palabra de poder es incorporar su significado a tu esencia interior. Estoy muy picado con la historia, chicos, ¿eh? Por eso no estoy diciendo contempla mucho. Contempla el significado de cada Rodmula. Tu relación con esa palabra será más íntima conforme vaya inundando tu yo interior. Ok. ¿Deseas que te enseñe Dovahkiin? ¿Sí? ¿Qué palabra reclama de ti un conocimiento más profundo? Hay tres que puedes dominar: Fus, Faim y Yol. Pau. Se llama fuerza en tu lengua. Sí. Pero cuando tú empujas al mundo, el mundo también te empuja a ti. Y tira para atrás. Piensa en cómo ejercer la fuerza sin esfuerzo alguno. Usando poleas. Solo imagina un mero susurro empujándolo todo a su paso. Eso es Fus. Deja que su significado te inunde. Sum Arc Mora. Empujarás al mundo con más. Hablar con este dragón me relaja un chingo. Sobre ti. Me estoy bien pinche concentrado, estoy bien pinche relajado. Forzar sin esfuerzo añadido. No puedo darte detalles. Nunca he oído usarlo. Kogan fue el primer Zoom creado únicamente por mortales. Drem Jollock, saludos. Quiero meditar sobre una palabra de poder. ¿Cuál es tu vocación, Dovahkiin? ¿Fus, Faim o Yol? A ver, Faim. Desvanecimiento en tu lengua. Los mortales tienen más afinidad por esta palabra que los Dov. Todo lo mortal se desvanece en el tiempo, pero el espíritu perdura. Sí. Reflexiona sobre el significado del espíritu. Unslat Si. Cuando la carne mortal se aja y muere, el espíritu perdura. Ok. Eso es Faim. Deja que ese significado te inunde. Sum Arc Mora. Descubrirás cómo tu espíritu te da más fuerza. Oh, espíritu eterno. ¿Cuál a ver, es la tu última? Vocación, Dovahkiin? ¿Fus, Faim o Yol? A ver, Yol. En tu lengua, esta palabra significa simplemente fuego. Es el cambio encarnado, el poder en su manifestación más fundamental. Ese es el auténtico significado de Yol. Soliek, poder. Lo tienes como todos los Dov. Sin embargo, el poder se encuentra inerte sin acción ni elección. Medita sobre esto mientras el fuego se acumula en tu sum, en tu respiración. Sum Arc Mora. ¿Qué vas a quemar? ¿Qué dejarás intacto? Oh, ok. Compra miedo proyectar. Mi doc, no lo sé. Tal vez al crearlos, eliminaron del propio tiempo los conocimientos necesarios para hacerlo. Los Dov son los hijos de Akados. Por ello estamos en especial armonía con el fluir del tiempo. Tal vez también seamos excepcionalmente vulnerables. Ya les advertí que no emprendieran acciones tan precipitadas. Ni siquiera yo podía prever las consecuencias. Nusnion. No me la tuya. Caso. ¿Quieres decir que estuviste ahí? Sí. Unos pocos de nosotros nos rebelamos contra la Zur de Alduin. Alduin. Su tiranía. Nosotros ayudamos a los humanos a derrocarlo. Pero no confiaban en nosotros, ni Ob. Nos ocultaron sus concilios internos.
Yo estaba lejos de aquí el día que Alduin cayó derrotado. Pero todos los Dob sentimos cómo el propio tiempo se rasgaba. Wow. Ok. Sum Arc Mora. Nos vemos, Partenov. Tenemos que ir a la universidad. No, porque tengo que seguir hablando con... Ok, ya. Mapa. Tenemos que ir a Invernalia, la ciudad de Invernalia. Pero... ¿Dónde está Invernalia? ¿Dónde coño está Invernalia? Averiguo la ubicación del pergamino. Opcional, habla con Arcneir. Vamos a hablar con Arcneir. Ahora con Arneir. Yo creo que vamos a ir al colegio de Invernalia. No recuerdo dónde está el colegio de Invernalia. Estoy picado, me quedé picado con la historia, pero creo que tendría que dejarlo acá porque tengo que ponerme a escribir. Si no, lo del el podcast no va a quedar para mañana. Aparte tengo que checar lo del regalo del día del padre. Verga. Sí, cierto. Joder. Chicos. Ok. Hablamos con Arneir. Porque se me va a olvidar para el siguiente. Y ahí sí ya cortamos. Ahí sí ya vamos a cortar. Porque ya llevamos mucho tiempo y se me olvidó que tenía que hacer algo importante. Jejeje. Vamos. Te queremos, gracias por el stream. Que descanses, hermoso Simón. Bueno, todavía no voy a descansar, tengo que escribir lo del podcast. También por eso quería terminar temprano. Vamos a hablar con Arneir. Y ya. Y ya terminamos el stream. Vamos de hecho a hacerle una raid a Shari para apoyarlo un poco igual en sus streams. Me gusta cuando no son puras peleas. Arneir, ¿dónde verga estás? Einar, ¿qué onda? Bueno, pues no. Nada más me dijo Dovahkiin y ya se fue a la verga. Ah, aquí está. Así que ya has hablado con Barthurnax. Sí. La sangre de dragón resplandece en tus venas. Gracias. ¿Te ha contado cuánto querías saber? Es que la otra fue como que... Sí, espera, acércate más para hablar. Ahora sí, déjate, chupo el culo. No, pero me dijo cómo averiguarlo. Si él considera necesario que lo aprendas, nos inclinaremos ante su sabiduría.
Te platico, ¿sabes? ¿Sabes dónde encontrarlo? Nunca nos hemos preocupado por los pergaminos. Creo que hasta los mismos dioses temerían interferir con semejantes poderes, y con razón. Por lo que respecta a su paradero, blasfemias como es han sido desde siempre la especialidad de los magos de Hibernalia. Me imaginé. Tal vez ellos puedan contarte algo acerca de ese pergamino antiguo que buscas. Ok. Respira y concéntrate. Chicos, vamos a Hibernalia y ahí dejamos el stream. Más que nada para ya estar ahí cuando empecemos el siguiente. ¡Ah, mi carne! No sé por qué me da tanta risa hacer esa estupidez. No, muchas gracias a ustedes por acompañarme hoy. Porque la verdad, fue un día algo pesado. Más que nada por lo mismo de... del putazo que me llevé hace rato. En la tarde. Pero, pues estuvo bastante bien. Estuvo bastante bien. Ahorita llegando a Hibernalia, guardamos. Y vamos a dejar a... ¿Y por qué? Tenemos que investigar sobre el pergamino. Yo creo que eso va a ser probablemente otra media hora. 20 minutos más. Y es como de que ya llevamos mucho. Uy, el mañana tenemos el podcast, ya saben, como siempre. Y vamos a estar jugando el viernes Carry On, porque lo dejamos a medias ese juego y quiero avanzar un poquito más con la historia de ese de ser un monstruo o destruye cosas. Vamos a jugar el fin de semana al Undertale y voy a ver si puedo entrar, aunque sea un rato, el sábado a Epicraft. Ahora sí, lo tengo muy abandonado. O si me levanto temprano uno de estos días, igual voy a entrar en la mañanita para hacer stream. Porque la neta tengo muy abandonada la serie de Epicraft. O sea, y no crean, es un juego que me gusta, pero... O sea, me gusta mucho me gusta jugar Minecraft, pero ahorita... Es más que nada, como tengo tantas series y tengo tantas cosas, es como de que no tengo dónde meterlo. No tengo como un día para decir, ese es el día de Epicraft. Podría ser el lunes, pero es que Epicraft va para muy, pero muy largo. Así que en todo caso creo que preferiría los sábados o incluso los domingos. Pero los domingos tengo como igual dos series atrasadas. Entonces es como de que... ¡Ay! Pero ya. Igual, lo más probable es que el martes, que es el día como para reponer streams. Ok, ya estamos aquí en Hibernalia. Vamos a dejar el stream acá. Vamos a decir adiós como el gato furro que somos. Y vamos a hacer una raid ciña. Me van a ver aquí al lado porque aquí al lado tengo la laptop, que es donde estoy viendo los comentarios. Ahora ya no me tienen que dejar de ver para cuando hago algo así. Y vamos a hacer una raid a Shari Noko. Chicos, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Nos vemos. Iniciar raid. Bueno, ya todavía no empieza la raid, pero... Pero ya me dio la raid. Vamos, entren los tres. Bueno, con dos está bien.